Vale, ¿cuándo dio Eva ese clic mental o de ya no ser la Eva de antes y de dar un paso más? Bueno, yo creo que al final cuando pasa por las dos lesiones de ligamento cruzado hay una Eva antes y un después, porque al final creo que estas dos lesiones me han hecho cambiar muchísimo mentalmente y futbolísticamente, y bueno, creo que al final eso se nota.